Fíjate, ahí está tu tesoro. La leche. ¿Valía la pena? Sam! Nate! ¿Dónde está Sam? Lo tengo aquí. ¡Sam! Tranquilo, está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No, de eso nada. Puedes quedarte el tesoro, solo deja que me lleve a mi hermano. ¿Después de todo lo que ha hecho? Qué noble eres. Pero no. Si nos quedamos más, acabaremos muertos. ¿Es lo que quieres? No he dicho eso. ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie. Haz el favor de quitarle el arma, Nate. Dámela. ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo.
Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate, Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Aparta. Pero tú y tu hermano, os aprovechasteis de mi generosidad desde el principio. Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis. ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma. Nadine. No te la pediré otra vez. Estás siendo muy estúpida ahora. Mira ahí. Nadine, deja de hacer un imbécil. ¡Dios! He dicho que mires. Vale, un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros, pero está claro quiénes son. Venga, ilumínanos. Son Avery y Tío. Se mataron entre ellos. Mira qué bien. ¿Y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro se llevan lo que se merecen. ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo. Me da igual si vosotros palmáis. Nadine, espera. Hasta la vista. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Rafe, se ha alargado. Échame una mano y saldremos de aquí. No, no. No, ni de coña. Ayúdame con Sam y te ayudaré a abrir la puerta. No voy a poder disfrutar ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguís respirando. Vale, pero cálmate. Puedes practicar esgrima cuando salgamos. ¡Nate, cállate! En serio, Rafe, esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desierto de Rubalcaba. Nathan. En serio, Rafe, esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desierto de Rubalcaba. Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. Nathan Drake es una leyenda. Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? Venga, Rafe, entiendo que me aborrezcas un poco, pero... Mira, Rafe, tu grandeza no es nada. No eres nada. Y ya te advertí que te apartaras de mi camino. Lo he sacrificado todo para encontrar a Avery. Y no voy a dejar que un par de ladrones, un estafador senil y una periodista acabada me lo arrebaten. ¡Basta! ¿Te preocupa tanto esa panda de perdedores que me aseguraré de que corran tu misma suerte? En guardia, imbécil. Ese es el espíritu. ¿Sabes usar la espada? Sí. Hay que clavar el extremo al lado, ¿no? ¡Qué lento! ¡Ah!
¡Venga! Sigue afilada. Come on.
Muy bien. Hemos acabado. Me llevo a mi hermano y nos largamos. Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo. ¿Sabes qué, Nate? Bajo esa fachada bravucona solo eres un crío triste, con delirios de grandeza, que no tiene ni puta idea de esgrima. Adiós, Nathan Drake. No sabes cuánto rendiste, ¿verdad? Es bueno. No me lo pongas fácil. Me han dado las cosas en una puta bandeja de plata. Todo menos esto. Me lo he ganado. Todo. ¿Quién es el tesoro, Rafe? Solo contigo. Sabes, lo hemos conseguido. Cállate. Lo hemos conseguido, hermanito, ¿vale? Está bien. No. Nathan. Tienes que irte. No, seguro que puedo. ¡Seguro que puedo! Vamos, Nathan. Necesito saber que estás a salvo. No. Nathan, esto va a volar por los aires. Eso es. ¡Eso es! ¿Qué diablos haces? Confía en mí. ¡Agacha la cabeza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Estás como un cencerro, cabrón. Nadie puede hablar. ¡Vamos! Oye, Sully, los tengo. ¿Dónde estáis? Justo aquí.
¿Tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. ¿Y no queréis que os lleve a casa? Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Uli. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, ¿qué le estás contando? ¿Cuándo te dio por ser mago? Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso. En su defensa dije que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam, ha sido toda una experiencia conocerte. ¿Solo la mano? Bueno. Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así, lo hemos hablado. No es eso. Vale, sí, un poco, pero es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Avery estaría satisfecho. Pero en vez de eso, me siento como si tuviera un vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final, siempre te queda esa sensación. A veces tienes que decidir qué quieres quedarte y qué quieres dejar ir. Aún no estoy en ese punto. Además, me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Un par por ahí. Bueno, gracias. Es hora de irse. Sí. Sam, hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto, tenía una especie de negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues, con esta gente sí. Diría que sí. Pues conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido voltará a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un purito? No te pases. ¡Ah! Buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime, ¿qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es. Supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero seguro que lo lograré. Ha sido duro, pero al final hemos llegado a un acuerdo que nos beneficia a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Y te quedarás al frente?
No. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte el negocio? ¿Ah? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera, espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Esto es ¿te va en serio? Nate, has de saber que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. Ah, bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, cielo, a ver. Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada, ni siquiera sobornó a nadie. Mejor, porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano, venga. Ya. La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi carísima cámara. Caray. Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No. No quiero ser quien le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inversiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. Podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. No. Mi coordinación con los videojuegos si ha mejorado. ¿De verdad?
No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra mí? Un 3. Ya estarás más cerca del 11. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Sí. No, señor. Ay. Bien. Vale. Acepto. ¿Dónde están?